En otras noticias, hoy se cumplió la audiencia de un hombre en Venecia de 79 años que incumplió la medida de aislamiento obligatorio. Este es el informe. Así, con la mayor tranquilidad y exponiéndose al contacto con los demás, este ciudadano de 79 años, habitante del municipio de Venecia, en Antioquia, se tomó el aislamiento preventivo como un paseo. Estaba deambulando por nuestras calles, incumpliendo el autoaislamiento preventivo. Nuestra Policía Nacional le hizo el requerimiento, el señor se va para su casa, pero horas después es sorprendido de nuevo en la calle. El hombre llegó a Estados Unidos el 22 de marzo y aunque debía permanecer en cuarentena total, hizo caso omiso al llamado de las autoridades. No fue una ni dos, sino tres las veces que lo alertó la policía para que se quedara en casa. Las autoridades de Migración Colombia le indicaron las recomendaciones de permanecer en aislamiento preventivo a partir precisamente de su llegada al territorio nacional procedente de un país extranjero. En la cuarta vez que fue sorprendido en el parque principal y después de haber pagado un comparendo, fue judicializado. No aceptó los cargos, pero se le impuso medida de detención domiciliaria. A partir del incumplimiento al artículo 368 del Código Penal, la Policía Nacional judicializa a esta persona por la violación de las normas sanitarias a que estaba conminado esta persona. Este no será el único caso judicializado por incumplimiento a la cuarentena. En el oriente antioqueño hay otra persona en proceso y en todo Colombia otros dos casos, uno deportado y otro con prisión domiciliaria. En el país se han impuesto más de 8.000 comparendos por infringir la medida, 208 por restricción a la movilidad, 107 por consumo de bebidas alcohólicas y 56 por aglomeración de personas.